Un agradecimiento a los miembros del canal por apoyar al canal. Recuerda que ustedes también pueden apoyar al canal con tan solo 10 pesitos al mes. ¡Hola, gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro capítulo del Reto del Suscriptor. Esta, una de sus secciones favoritas, donde les encanta, neta, les encanta enviarme retos como si yo fuera masoquista. O sea, retos que me piden bajarme los niveles, llevarme a personajes así súper inútiles para pasar la pinche misión. O sea, básicamente, la odisea. La odisea es lo que me piden. En fin, no voy a quejarme, me gustan mucho estos retos y se nota que ustedes también. Vamos a empezar sin más demora. Este primer reto es enviado por el Omega 10. ¿Qué nombre? El Omega 10. Y es pasarnos la misión 141 con un Saibaman. Así es, un Saibaman. Me puedo llevar a Gohan de Super Hero y a Zamasu. No se ve tan difícil, pero lo lograré. Este es otro de esos retos que dices, no mames, güey. O sea, ¿por qué ese afán de quererme ver usar personajes de mierda, güey? ¿Por qué? Pero mira, de mínimo... De mínimo no me pone muchas condiciones en el reto, en el retro, a huevo, en el retro. Y aparte varía tantito, güey. No es otra pinche misión de preludio final. Ya estoy hasta los huevos de preludio final. Siempre, vamos a preludio final. Ponte la de preludio final. A mí no me gusta preludio final, güey. O sea, es una misión divertida y todo, pero ya estoy hasta la madre de preludio final, güey. Yo no soy masoquista. O sea, sé que mis gritos parecen de masoquista, pero no lo soy, güey. No lo soy, de verdad. O sea, no lo soy, güey. Por favor. A ver. Digo, ahorita parece que sí con el pinche Saibaman, pero vamos a ver cómo nos va, güey. Vamos a ver. Venga, Saibaman, venga. Contra el Cell Junior, güey. Contra el Cell Junior. Que conste que solamente tengo un... Ay, güey, el pinche Up no se anda con mamadas, eh. El pinche Up no se anda con mamadas. A ver, voy a intentar... Aquí el reto termina. Sí, o la completo o la pierdo, güey. Aquí no hay de que, ah, es que me mataron y me reí. No, güey, aquí sí puedo usar cápsulas. Ahí me dijeron que podía usar cápsulas. Y además de que podía llevarme compañeros, güey. Unos compañeros bien cagados, pero compañeros a fin de cuentas, güey. No mames, ¿eh? No mames. Pinche Cell Junior. También hay muchos que hacen la comparación, güey. A lo mejor por el tamaño. Digo, si ya vieron... Bueno, no sé en qué orden puse los retos, pero... El punto es de que... Me ponen retos con Cell Junior y Saibaman, güey. Como si fueran lo mismo. O sea, están igual de chaparros, pero no son lo mismo. A lo mejor en las estadísticas del juego sí, güey. No estoy seguro. Pero canónicamente... Los pinches Cell Junior son unas bestias, güey. O sea, estas madres podían destruir a Freezer. Los pinches Saibamans no, pero porque son una mierda, güey. O sea, hasta pinche Yamcha les gana. Pero estos Cell Juniors le pueden mandar una madriza a Freezer, güey. O sea, hay que recordar que son unos hijos de Cell, literal. Y que podían rivalizar contra un pinche de Super Saiyajin, güey. O sea, son muy cabrones, güey. Son muy cabrones. Hablando de ¿cómo se llama? ¿Cómo iba el dicho? Bueno, hablando del Rey de Roma, aquí está el pinche Cell, güey. El pinche cucarachón, el papá de los pollitos. A ver, pinche Cell Junior. A ti no te partió la madre. ¿No estás harto de que te partan la madre, Cell Junior? Te la partió Vegeta, te la partió Gohan. Te la voy a partir yo también. Tú. A huevo. Tú. Ultra Instinto Saibaman, güey. El Ultra Instinto Saibaman. Así le voy a poner de pinche título a este video, güey. El Ultra Instinto, no mames, espérate. A huevo. Hasta la vista, pinche Saibaman. Pero ayúdenme a destruirlo, culeros. A ver. Tengo una energía de una onda de energía al máximo como ese Saibaman. Tal vez por eso le hacen la comparación, güey. Porque tienen habilidades similares. O tal vez porque están chaparros, güey. Los discriminan. No mames, pinche Cell. Tu poder no es tanto, cabrón. No hagas esas mamadas. Adiós, Cell. Adiós. Este Saibaman no está nada mal, ¿eh? O sea, digo, a lo mejor el reto era con el verdecito, ¿no? Para hacerme sufrir. Pero yo dije, si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer bien, güey. Con uno que sí sea competitivo. Con este pinche grisáceo que, aunque lo veas todo pendejo, güey. ¡No mames, espérate! ¡No mames! Fíjate, estoy hablando bien del Saibaman y tú le partes la madre, Cell. Eso no se vale, güey. Eso no se vale. A ver, vamos a chingarnos una cápsula, güey. Una sola cápsula. Ahí está. A huevo. Te puedo usar cápsulas, Cell. Puedo usar cápsulas, chingue. O ese era otro reto. No importa si era otro reto, güey. Ya usé cápsulas. Chingue su madre, güey. Chingue su madre. Y este pinche Cell Junior, pues, ¿de dónde salen tantos, güey? Al chile que los maten. A ver. Mejor vámonos de aquí. No me acuerdo si era por allá o era por acá. No, si era por acá, ¿no? No había otro pinche portal en ningún lado.
Chance no es por aquí, pero no había otro portal. Ni modo. Ni modos. A huevo. A huevo. Otro pinche portal. Eso es, creo que lo mejoran con la actualización, güey. Con la next, update Next Gen deberían de cambiar esto. Digo, no duran mucho las pantallas de carga, pero pues son un estorbo, güey. O sea, son bonitas las pantallas de carga, me gustan. Pero puedes eliminarlas por completo en las actuales consolas. O sea, no hay pretexto para tener pantallas de carga. No hay pretexto. No hay pretexto. Si Xbox no me permite tener pantallas de carga, ¿por qué Bandai sí, güey? ¿Por qué? Porque Bandai es puto, a huevo. Pinche Bandai, chingas, como hay Bandai. Hoy no te la he mentado, Bandai. Cuando metes a 21 en bikini, ahí ya no te la miento, Bandai. A ver. No me acuerdo de qué era esta misión, güey. Nada más vi que estaba difícil, pero no vi de qué trataba, cabrón. O sea, chance no es nada malo, pero... pero, a ver. No, ¿qué estoy haciendo, pendejo? Esas no son las habilidades. A huevo. A huevo, a huevo. Eso, Cyberman. Eso. Pégale. Pégale. Pégale, 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 pégale. Chingada madre, güey. No mames. No, a mí no me la aplicas. A mí no me la aplicas, cabrón. Yo sí te la aplico a ti. No mames, qué bueno que no funcionó, güey. Eso me hubiera matado. Y no confío en estos güeyes para revivirme. Ahí está. Ahí está. Solamente nos queda un cooler. ¡Un culero! ¡No mames! ¡Pinche Mayub! ¡Ah, chinga! ¿Mayub tiene aliento de inocencia? ¡Ese fue el aliento de inocencia, güey! ¡No mames! ¡Mayub no tiene... ¡ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Mayub tiene aliento de inocencia! ¡Eso no lo sabía, güey! ¡Otro para secretos de Xenoverse 2! No... bueno, a lo mejor... a lo mejor una de sus dos versiones tiene aliento de inocencia, ¿no? Es que según yo, este Mayub solamente tiene el... ay, cabrón. No sé, güey. Ya estoy perdido, güey. Ya no sé qué tiene el pinche Mayub. Pero no debería tener aliento de inocencia. No debería. No debería. Y lo tiene. A mí no me disgusta. Al contrario, qué bueno. Pero esto está raro, güey. Está muy pinche raro. Muy pinche raro. Tal vez es otra de esas versiones únicas que solo existen en misiones secundarias. Como el pinche Goku con el Kamehameha K. Pero quién sabe, güey. Nunca lo podremos descubrir. Lo que sí es de que creo que Mayub y 21 van a estar personalizables cuando salga el nuevo Festival Universo o algo así, güey. Algo así, güey. Pinches dataminers culeros que spoilean todo lo bueno que se va a venir, güey. Pero mira, hay gente que le gusta los spoilers, así que esperemos que tengan razón, güey. También salió hace poco, güey. No sé cuándo salga este video, porque estoy grabándolo junto con otro video de retos del suscriptor. Así que no sé cuándo salga este video. Pero por ahí había visto filtraciones de Sparking Zero, que la mera verdad no son filtraciones. Son puras pinches mentiras, pero... ojalá sean verdad, güey. Ojalá sean verdad. Uno tiene que tener esperanza en esas cosas. Aunque sean mentiras. Aunque tienen de mentiras, pero... que sean mentiras que te gusten. No mames, pinche cooler, güey. A ver, cooler. No me importa si soy sacrificado... con tal de matarte, cabrón, soy capaz de todo. Soy capaz de todo, hijo de la chingada. Ahora sí te cargó el payaso. No mames, sí tiene aliento de inocencia el pendejo, güey. Sí tiene aliento de inocencia. Sí lo tiene, güey. No mames, espérate, cabrón. No me andes chingando, pinche Metalculo. No me andes chingando, eh. No me andes chingando, Metalculo. No puede ser, no puede ser. No voy a morir, no voy a morir, güey. No voy a morir. No seas pendejo. Bueno, no importa, güey. Tengo mis compañeros que me reviven en chinga. A huevo. A huevo. Eso no fue fail, güey. Eso no fue fail. Si tengo mis compañeros que me reviven, no es fail. A huevo. A huevo. Aunque bueno, se están puteando al pinche Mayu, ¿verdad? Pero no importa. Madrátelo, Samasu. Madrátelo. Enséñale quién es el verdadero rey del universo. A huevo. A ver si es cierto que puedes contar nosotros, culero. ¡Ah, mía! El Mayu está bien roto, güey. El Mayub ya se chingó a dos cabrones él solito, güey. Es que tiene aliento de inocencia. Si este Mayub tuviera aliento de inocencia, se lo... bueno, si tuviera personalizado, le pondría aliento de inocencia yo, güey. Está rotísimo. Neta, está rotísimo. Estás rotísimo, cabrón. Estás rotísimo. Rotísimo, güey. El güey lo sabe. Tengo que investigar eso, güey. Porque no debería tener aliento de inocencia el pendejo. Y lo tiene. Y lo tiene bien marcado. O sea, está muy poderoso este cuadro. Muy poderoso. Pinche Broly. A ver, voy a usar otra cápsula. Porque puedo. Aunque creo que no puedo curar a mis bots. Pero no importa, güey. La vez pasada me valió verga y curé a 21.000 veces, güey. Pero no pasa nada. No pasa nada. Aquí curamos a quien se nos da la gana. Ándele. Ándele por grosero, Broly.
Por grosero. Por grosero. Ándele. A huevo, no manches, pinche combazo que me metí con el Cyberman, eh. Yo sí sé usar Cyberman, güey. Yo, el Cyberman es competitivo. Es competitivo, a huevo. A huevo. No mames, mató a Boom el pendejo. ¿Por qué me lo mueven, güey? Ya lo iba a exterminar y me lo movieron. ¿Se podrá revivir a Boom? No, ¿eh? No se puede revivir a Boom. No se puede revivir a Boom, puta madre, güey. Ya valimos verga. Bueno, no importa, güey. Creo que eso me ayuda a terminar más fácil la misión. Porque si hubiera sobrevivido, ya si no se... No mames, sí se revivió el pendejo. Se revivió el pinche Boom. No se pueden revivir NPCs. ¿Cómo revivió el pendejo? Eso no tiene sentido, güey. No tiene sentido. Pero no importa el sentido en estas partes. Lo que importa es matar a Broly. Chinga, ¿por qué me lo siguen moviendo, pendejos? No me lo muevan. Lo quiero exterminar con todo lo que tengo. No me lo vayan a mover. Solito se movió, chinga. A ver, Broly. Ya estuvo bueno, puñetas, ya. Puede ser. Mátenlo, ahora sí, mátenlo. Cuando me esté puteando, mátenlo, pendejos. A huevo. A huevo. Mission complete. Güey, creo que sí, el primer reto del suscriptor que pasamos en esta nueva etapa del reto del suscriptor. Creo que sí, no mames. Evento secundario, chingas a tu madre. Evento secundario de huevos, güey. De huevos. Ah, mía, es Golden Freezer. No mames, ¿cómo que maestro? O sea, este es un buen giro de tuerca. Esto no me acordaba, güey. El Mayub siendo aprendiz de Freezer, ¿eh? Eso está cabrón, güey. Eso estaría bueno en Dragon Ball Super, ¿no? Bueno, cuando regrese Dragon Ball Super. ¡Ey! Te invito a seguirme los viernes a través de Twitch y los martes a través de YouTube, donde hacemos directos, donde jugamos con ustedes y pasan los eventos más divertidos que jamás verás en tu vida. Y también que te unas a la mejor comunidad en el Discord oficial de la Academia de Rascali. El siguiente reto pertenece a Alfonso Vidal y nos pide completar la misión secundaria Mr. Satán es el número uno, usando simplemente un Cell Junior. No está tan difícil, creo. A ver, este reto... Es nuevamente lo que decía, güey. O sea, pueden llevarse nada más un pinche Cell Junior como si fuera algo muy difícil, güey. Con este cabrón está rotísimo. Bueno, más o menos rotísimo. O sea, en el anime sí estaba rotísimo, güey. Porque podría partir la madre a pinche Vegeta, güey. O sea, está cabrón el pinche Cell Junior, güey. Vámonos. Y me llevé la versión con el disco destructor, güey. Para que vean que está poderoso, güey. Para que el Mr. Satán no lo pueda bloquear, güey. Pinche Mr. Satán. No vas a poder bloquearlo, güey. No vas a poder, cabrón. No, tal vez sí puedas, pero porque te mueven, pendejo, nada más por eso. Si no te movieran, a huevo. Y de hecho me conviene porque así el güey me sitúa nada más a mí. Le hago la burla y mía. Para los que preguntaban para qué sirve la burla, aquí está el motivo, güey. Puedes, ay cabrón, ¿cómo se dice? Ejecutar la habilidad y así el cabrón enemigo nada más te va a fijar a ti. Te puede ayudar como habilidad de soporte o para evitar que precisamente como ahorita te anden chingando estos pendejos, llevándote al enemigo. Ahí está, ya lo sigo. Ya me siento otra vez acá. Vente para acá, Mr. Satán. Somos compas. No mames. Se me fue viva la paloma. Vente, pendejo, vente. No vas a poder ganar, Mr. Satán. No vas a poder. Ay, lo malo es la definitiva, güey. Tiene una definitiva de mierda, pero. Todo lo demás está chido. Me puede haber llevado el que tiene el Kamehameha, pero la verdad no vale la pena. O sea, todos son lo mismo, pero. Pero me gusta más este porque tiene el disco destructor y el disco destructor penetra la defensa. Ahora sí se hizo. Pinche malvado. Monta el malvado. Acá está. Sitúame a mí. Ahí está. Fijadito. Vente, culero. No voy a dejar que madres a nadie más. Yo te detendré, Mr. Satán. Oye, no mames, está fácil, ¿eh? O sea. Yo me imaginaba un pinche reto más cabrón, pero la verdad no, ¿eh? Tal vez porque ya soy nivel 120. No lo puedo asegurar, pero creo que sí influye mucho. Sí influye mucho porque el Mr. Satán está bastante debilucho. O sea, Mr. Satán es debilucho, pero... ¡No mames! ¡Hijo de la china! Mr. Satán es debilucho. Sí. Bien debilucho, güey. Bien debilucho. Debilucho de la madre, cabrón.
La madre es pendeja. El último reto fue enviado por Yumi-chan y nos pide completar la misión secundaria 100, o sea, la de rivales eternos o duelo de rivales, no me acuerdo cómo se llama, donde te enfrentas a Goku y Vegeta y, evidentemente, como es lógico, tengo que llevarme a un Saibaman, un pinche Saibaman, para enfrentar a los dos güeyes más poderosos del universo que podría salir mal. Y así llegamos al reto final, por lo menos por este capítulo. A ver cómo nos va, chingada madre. El primero lo pasamos, güey. El segundo fracasamos miserablemente. Pero este es el bueno, güey. Este es el bueno, el buenísimo. O sea, qué mejor combate que... No mames, ya le están partiendo la madre al Cell Junior, güey. Le están partiendo la madre. Yo que estoy diciendo que eres más poderoso que un pinche Saibaman y te parten la madre al Cell Junior, no digas mamadas. Le puedes ganar fácil a ese Goku, güey. Le puedes ganar fácil a ese Goku. No mames, no le puede ganar, güey. No le puede ganar. No puede ser. Sí se puede, sí se puede. No me vas a ganar a mí, Vegeta. No me vas a ganar, güey. No vas a ganar. Yo a ti sí, cabrón. Yo. A ver, te esperas, por favor. Güey, era putearse primero a Goku. No me acordaba de ese pinche glitch. Era putearse primero a Goku, güey. Era putearse primero a Goku. A huevo, a huevo, a huevo, a huevo. ¡No mames! ¡Y! A huevo, pendejo. Te quedaste idiota. Te quedaste idiota, Vegeta. Ahora sí, vamos. Aquí sí podemos usar cápsulas, güey. Aquí sí podemos usar cápsulas. A ver, pinche Goku. Un tiro tuyo, güey. Un tiro tuyo. Un tiro tuyo, pendejo. Un tiro tuyo. Un tiro tuyo, te estoy diciendo. A huevo. A huevo. Ahora sí. Ahora sí vas a ver de qué lado más calihuana, güey. No mames. Ya se chingaron al Cell. Cell Junior también, no mames, güey. Te lo dejé a un tiro, cabrón. Te lo dejé a un pinche tiro. No, espérate. Espérate, Goku. 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 Donde me mates, güey. Donde me ganes. Donde me ganes. No te lo voy a perdonar. No te lo voy a perdonar. Así como tú le dices a todos los pendejos que te terminas perdonando, yo no te voy a perdonar. Por favor, Goku, espérate. Dame chance, Goku. Tatakai kara mi o hiku koto o susumeru.